Hola amigos, me encuentro en el punto, en Tres Cruces Shopping, y quiero hacer un video de este shopping. De lo que se trata más o menos es de mostrarles un poco cómo es el shopping y la parte de la terminal y la parte de encomiendas. Son cuatro pisos y bueno, les voy a ir mostrando poco a poco cómo es. Empecé como Tarantino. Empecé por la parte de arriba, o sea, al revés. Y después voy a ir bajando, de piso en piso. No sé si se escucha bien, porque tengo el tapabocas y es más complicado. Este es el último piso, el piso de arriba. Y hay un montón de tiendas por acá. Por ahí tenemos Japan. No, Japan to the World. Una tienda de artículos japoneses. Más que nada, artículos japoneses. Ahí está. Un poco de todo. Tienda de ropa New Balance, Starbucks, Umbro, ropa deportiva. Bueno, por acá más ropa deportiva y una tienda de electrónica. Ahí está. Por ahí se baja al estacionamiento. Una tienda de todo un poco acá venden. Interesante. Hoy hay mucha gente porque estamos a sábado, fin de semana, y acá se llena de gente. Vamos bajando por aquí. Voy a mostrar un paneo de todo lo que hay acá. Una casa de control remoto. Cellular Center. Venta de celulares y artículos similares. Hoy las tiendas están abarrotadas. La tienda Nike. La tienda Nike. Vamos a ir por acá. Muchísima gente hoy. A mí no me gusta venir los días que hay tanta gente. Pero bueno. A veces hay que hacer una excepción. Esto de gente haciendo fila para no sé qué cosa comprar ahí. Crédito. Bueno, en este piso está la mayor cantidad de tiendas y más adelante está la plaza de comida. Estamos viendo. Lo que hay acá, ropa, lleno de gente acá, mosca hermanos,
vendiendo electrónica. Colombia. Ahí en primera fila. Colombia. Vamos a otras tiendas de acá. Una tienda de licores, bombones y regalos. Librerías, casi nadie entra a las librerías. A ver, ahora McDonald's, siempre presente en McDonald's. McCafé. Llega ese humano. Los cuatro bases, otra tienda. Tienda de crédito. El emporio de los sándwiches. Bueno, de todo. A esos pastelitos yo los había visto, no me acuerdo si fue en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, en Filadelfia vendían de esos pastelitos, muy buenos los pastelitos. Bueno, una joyería. Y acá por supuesto la plaza de comida. Hay mucha gente en la plaza también. Quizá me dé una vuelta yo por la plaza. Aquí tenemos la heladería. Porto Vanilla. Un poco de lo que hay acá. Porto Vanilla. Cantón chino. Barro. Esto es tipo americano. Lo de Pepe. Acá venden comida rápida. Más lugares, de venta de comida. Una televisión allá. Burger King. Acá tenemos Subway. La pasiva, esto es típico de acá del Uruguay. Y después I, para vender un poco de todo. Bueno, y saliendo venden donas. Donas. Tenemos termos, stand ahí, como todo. Hay un poco de todo. Acá tenemos una especie de herbolistería, homeopatía alemana, mejor dicho. Impecable. Es un segundo piso muy grande, shopping. Hay un poco de todo para ver. La pasiva también aquí abajo. Hay mucha gente.
lugar de venta de calzado. Casi todo calzado deportivo, de todas las marcas y a todos los precios. Estamos en el primer piso, seguimos viendo. Yo arranqué esto de arriba hacia abajo, como dice Tarantino, para darle un toque distinto a este video. Mucha gente comiendo, ya son cerca de las 6 de la tarde, casi 6 menos 10 de la tarde. Y bueno, qué bueno esto. Tiene todo adorno sin duda. GameStop. Así se ve, GameStop. Yo creo que voy a bajar al piso nuevo de abajo, la terminal. Este es el subsuelo, o sea, la terminal, que es donde están todas las empresas de transporte que van a los diferentes puntos del país, del Uruguay y también de los países limítrofes del Mercosur. No sé si siguen yendo todas las del Mercosur, pero bueno, Así era hasta hace poco. Hay otro McDonald's ahí abajo. La gente es ávida consumidora de McDonald's. He cambiado un poco la cajita feliz. Más gente está consumiendo. Estas son las empresas de transporte. Vamos viendo la gente que se va yendo, la que va viviendo. Bueno, y abajo hay otro piso más, que es para las encomiendas. O sea, esta es la terminal de ómnibus, de ahí salen los ómnibus. Aquí para ahí. Este sería el último piso, el de abajo del todo. Por acá vienen los autos y dejan sus paquetes o se llevan los paquetes. Y bueno, acá a diferentes empresas.